que representa una de les principals apostes d'aquest govern, que no és altra que la de dignificar la institució i apropar-la a la ciutadania. Som conscients que allò que no es coneix no es pot estimar i, per tant, som dels que pense que és obligació des que governem les institucions fer que la ciutadania les conega per poder-les estimar. Perquè un ciutadà de Sagunt, de Gandia, de Titaguas, o de Requena, o de l'Alqueria, o d'Ontinyent, o de la Pobla del Duc, per a veure un Pinazo o per a veure un Sorolla, tenia que desplaçar-se necessàriament a la ciutat de València. Pensàvem que era l'hora que de deberes ese patrimoni, que era de tots i de totes els valencians i valencianes, fora accessible a tots i totes els valencians i valencianes. Ha llegado la hora de que toda la sociedad valenciana conozca el valor de este patrimonio, que en definitiva es el patrimonio de todas y de todos los valencianos. A través de la sección de difusión e investigación del patrimonio de esta delegación, comienza su andadura con la puesta en marcha del programa La Diputación a les Comarques, en el que se quiere trasladar a toda la población de la provincia de Valencia la historia, el patrimonio y las funciones de la Diputación Valenciana. Un ambicioso programa que recorrerá en los próximos meses Alcira, Gandía, Ontinyent, Torrent y Sagunt. Un proyecto para acercar a la ciudadanía la riqueza del patrimonio de esta Diputación. En cada una de las localidades por donde vayan pasando estas exposiciones, evidentemente se adaptará al territorio y así como en Requena hablaremos especialmente de lo que acabamos de decir, del vino y del recorrido histórico, en el resto nos iremos adaptando a estas ciudades que irán así. Una exposició que també és mostra de les relacions de cooperació i de proximitat entre dues administracions públiques, la Universitat de València i la Diputació. Havia escrit distintes històries de l'art valenciano sin contemplar, sin conocer, sin investigar el fondo de la Diputación. Y el fondo de la Diputación es absolutamente esencial para la historia del arte valenciano y cambia la dimensión que tenemos de la historia artística.